Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días si estamos del otro lado del planeta. Hoy vamos a ver cómo lo indicamos el último día. Vamos a ver el texto que se titula El capítulo de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, la deformación onírica. Estamos, podríamos considerar en el capítulo 3. Si empezamos con el método de interpretación, donde habíamos visto que todos los sueños tienen sentido después de la interpretación, ¿no? Que era como el primer punto que habíamos visto en el primer capítulo, vimos que todos los sueños tienen sentido después de la interpretación, y lo habíamos visto con el famoso sueño de Irma. En el segundo capítulo, el sueño es una realización de deseo. Freud vino a enseñarnos, a mostrarnos que todos los sueños son una realización de deseo. Todos los sueños son una realización de deseo. Y terminó el capítulo diciéndonos, ojo, el sueño es como una realización de deseos. Es decir, que podemos interpretar el sueño, ver su sentido, descubrir, producir el deseo del sueño, pero esa producción de deseo se realiza en el aparato psíquico. Estamos viviendo en mundos paralelos constantemente. Recordémoslo que es muy importante que por un lado está el discurso de la conciencia y por el otro lado está el inconsciente como motor productor, vamos a decir. El inconsciente nos vale como, como motor. Eso eran los dos capítulos en los que hemos visto anteriormente que nos vino a decir eso. También tenemos que recordar que cuando Freud habla de la interpretación de los sueños, habla de la posibilidad de interpretación de cualquier producción del inconsciente. Es decir, el inconsciente produce. ¿Qué produce el inconsciente? Produce sueños, produce olvidos, produce lapsus, produce fallidos, produce chistes, produce síntomas. Y todos estos productos pueden estar tomados del mismo modo que estamos viendo ahora los sueños. Van a ser interpretados o pueden ser interpretados del mismo modo que interpretamos un sueño. Que en todos los casos, recordemos también que todo eso es después de la interpretación. ¿Cuál es la situación científica para analizar los sueños? ¿Cuáles son los elementos indispensables e imprescindibles para analizar un sueño? ¿Cuál es el marco analítico? ¿El relato del paciente? ¿La escucha del psicoanalista? ¿La asociación libre del paciente para la producción de la interpretación? Eso es el marco. ¿Dónde estamos hablando? Es decir, que si yo en cualquier momento digo, uy, mi sueño, no sé qué, sin marco, no se puede saber. Sin marco, no se puede saber. Sin marco, vamos a poner un marco. Es decir, que también recordemos, digo, recordemos porque ya lo he subrayado, pero conviene repetirlo. Porque en la interpretación de los sueños, Freud lo que nos va a presentar es el funcionamiento del aparato psíquico. Del inconsciente solamente podemos saber con sus productos y que la conciencia es un órgano perceptual que no nos dice la verdad. Por eso, para saber algo de la verdad humana, de nuestra verdad personal, hay que pasar por el diván. Ahora tenemos un aparato que es inconsciente, inconsciente conciencia,
hemos visto, ¿no?, que son dos elementos que participan y que, digo, que el aparato que nos ha descrito hasta ahora es bastante sencillo. Pero claro, a medida que vamos a entrar en la interpretación de los sueños, va a complejizar el asunto. En este capítulo, ¿no?, Freud va a decirnos que, claro, que él ha terminado el capítulo anterior o los dos primeros capítulos diciendo que los sueños son una realización de deseos o que los sueños son como una realización de deseos, y dice que eso ya arma. Hay muchas reacciones, vamos a decir, es decir, que hay sí, sus pacientes, sus amigos, sus colegas que vienen y que le presentan sueños donde van a presentar el sueño diciendo, pero eso, mira, no puede ser que sea una realización de deseo, es imposible. ¿Cómo vas a decir que ese sueño es una realización de deseo? ¿No? Es decir, que hay, frente a la novedad que aporta Freud, hay una resistencia. Creo que todo, ¿no?, todo el mundo va a presentar su sueño para oponerse a la novedad que presenta Freud. Y sabemos, también gracias a Freud, que la resistencia es propio del aparato psíquico, que no existe un aparato psíquico que acepte la novedad sin chistar. Puede aceptar la novedad, por supuesto que va a aceptar la novedad, pero que hay que hacer un trabajo para aceptar la novedad, no sé, un trabajo psíquico. Es decir, que vamos a ver, por ejemplo, en el sueño que vamos a ver hoy, que Freud dice que al principio lo soñó, digo, puf, este sueño es una tontería. Y le siguió el sueño todo el día y él se resistió a analizarlo. ¿Por qué? Porque no quería saber nada de lo que contaba este sueño. Pero hizo el trabajo, lo interpretó y hizo frente a lo que venía a decir su sueño, en ese sentido. ¿No? Es decir, que la resistencia está en cada uno de nosotros, pero que frente a esa resistencia, con un pequeño trabajo, uno termina aceptando, digamos, esa verdad, porque es una pequeña verdad, pequeña porque no engloba a todo el sujeto, sino una pequeña verdad que viene a hablar del sujeto y además en ese momento no es una verdad que después vamos a decir como definitiva. Y se va a dar cuenta que la mayoría de los sueños, efectivamente la mayoría de los sueños que la gente le va a contar y que también él va a ver, que la mayoría de los sueños efectivamente son displacenteros, desagradables o indiferentes. Que es la mayoría de los sueños que producimos, ¿no?, que le llama la atención, porque hay, ¿no?, incluso están los sueños de angustia, que son los sueños que son tan intensos que nos llevan a despertarnos, ¿no? Las pesadillas de los niños, que también lo mismo. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Porque vamos a decir que el sueño de angustia, que la pesadilla es una realización de deseo, ¿no? Pero nos dice Freud, pero nuestra teoría nos viene a presentar que el carácter del contenido manifiesto no tiene que ver, el relato del sueño no tiene que ver con su verdad. Es decir, que lo que se presenta como displacentero o como indiferente, porque no va a ser una realización de deseo, hay que analizar. Entonces Freud dice que, claro, lo que podemos ver es interesante porque Freud va a venir entonces a decirnos que frente a esa primera dificultad, digamos, o esa primera pregunta, si es, se pregunta si en los sueños penosos o desagradables o en los sueños de angustia, ¿cómo pueden ser que sean una realización de deseo y si realmente hay una realización de deseo? Dice, vamos a añadir otro problema, dice, en los científicos solemos hacer así, para ver más claramente las cosas, dice, ¿no? Y nos da un ejemplo muy didáctico, diciendo que si juntamos una nuez con otra nuez, es más fácil romperlos las dos juntas que una sola. Y entonces dice, por un lado tenemos los sueños penosos, que tenemos que ver porque podemos decir que se constituyen como realización de deseos,
Y después dice, y por otro lado, ¿por qué los sueños que son indiferentes no se pueden presentar tal cual? ¿Por qué se tienen que disfrazar? ¿Por qué no se puede enseñar directamente la realización de deseos así? Y mostrarnos directamente el significado, porque hay todo ese rollo. Y entonces, dice, porque por ejemplo, el sueño de Irma, del primer capítulo, del capítulo del método de interpretación, dice, ¿por qué precisa de interpretación? Porque no se expresa directamente el sentido. Y va a decir, entonces, ¿de dónde proviene esa deformación? ¿Por qué hay una deformación de los sueños? Y dice, bueno, para demostrar, voy a presentar, voy a exponer un sueño propio. Dice, voy de nuevo a hacer un sacrificio. Bueno, lo de nuevo lo digo yo, pero es que lo va a hacer varias veces en la interpretación de los sueños, porque varias veces va a presentar sus sueños y dice que va a hacer el sacrificio personal de contar sus intimidades para resolver el problema. Que también hay que ver que son intimidades relativas, en el sentido que es que todos los seres humanos tenemos ese tipo de intimidades, que no es una cosa Freud, es un ser humano, un ejemplo, ejemplar, además que nos lo presenta así, pero que todos tenemos ese tipo, digamos, de deseos ocultos. Va a contarnos ustedes cómo suele hacer, o cómo hizo con el sueño de Irma hasta ahora, que es la información preliminar. Y nos cuenta entonces que en 1897, en primavera, sueña ese sueño. Dice que lo acaban de nombrar como candidato a un puesto de profesor extraordinario en la universidad. Que son dos profesores eminentes de la universidad que lo han nombrado como candidato y está muy contento, realmente está muy contento de tener esa oportunidad y además que lo veía como inesperado, porque conoce a otros colegas suyos, otros médicos que tienen más experiencia, incluso que son mayores y que no fueron nombrados, incluso que fueron rechazados la candidatura. Entonces dice, ¿por qué yo me lo voy a merecer, no? Y entonces no se esperaba esa posibilidad. Incluso conoce a un amigo, ¿no? que ya lo rechazaron. Y entonces cuenta que justamente en la tarde, la misma tarde del sueño, es decir, que vamos a ver después en el capítulo siguiente, que el material que se utiliza para fabricar el sueño es lo que hemos vivido en el día anterior del sueño. O sea, en el día, el material, lo que nos ha impactado durante el día, es un material que vamos a utilizar para fabricar nuestro sueño. Y dice entonces que ha recibido la visita de un amigo, que él también, ese amigo, esperaba ese nombramiento y como le rechazaron, él fue directamente al ministerio a hablar con el funcionario y a decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no me habéis nombrado? ¿Será por razones confesionales? Y el funcionario le dijo, sí, que efectivamente, que en aquel momento había una ola de antisemitismo que no permitía que se diese a judíos puestos de tanta importancia. Entonces ahí, cuando su amigo le cuenta eso, pues Freud dice, bueno, ya está. Yo también soy judío, entonces tampoco voy a tener derecho a ese puesto. Entonces, el sueño de Freud, que se llama el sueño del tío José. Y dice, primero, mi amigo R es mi tío. Siento un gran cariño por él. Dos, veo ante mí su rostro, pero algo cambiado y como alargado, resultando como especial precisión la rubia barba que lo encuadra. Repito, mi amigo R es mi tío, siento un gran cariño por él. Y la segunda es,
Veo ante mí su rostro, pero algo cambiado y como alargado, resultando como especial precisión la rubia barba que lo encuadra. Ahí está. Entonces dice que es un sueño en dos partes. Por un lado está la imagen y por el otro lado está el sentimiento, el afecto. Entonces Freud empieza a asociar, ¿no? Vamos a ver que es un sueño. No sé si habéis tenido la oportunidad de leerlo, os lo recomiendo, porque es un sueño muy pequeño, pero la asociación de Freud son varias páginas. Es decir, que siempre va a haber un contraste entre el contenido del sueño más, mucho más pequeño que la asociación libre, que suele ser muchísimo más amplia, sobre todo en los casos de Freud. Entonces dice que Freud dice, ¿no? La primera frase que dice, mi amigo R es mi tío, dice, solamente tengo un tío, mi tío José. Entonces ahí a pie de página hay una anécdota interesante porque dice Freud que en realidad tiene 5 tíos, pero en el momento de la asociación solamente se acuerda de uno. Y eso es lo que nos interesa. Es decir, que lo que nos interesa no es la verdad de la cantidad, el número de tíos que tenía Freud. No, lo que nos interesa es lo que dice Freud. Tengo un único tío, es José, el tío José. Ya está, no hay más. ¿Por qué? ¿Por qué el tío José? Porque el tío José es un tío que había tenido problemas con la justicia. Que cuando Freud era pequeño, su padre, bueno, también parece que lo vio ahí en la casa, pero que su padre... Él le contó que el tío José había tenido problemas, había participado en un delito y que había sido encarcelado. Incluso el padre Freud recuerda, entonces ahora asociando libremente, recuerda que su padre le había dicho que el tío no era delincuente, sino que era un imbécil, ¿no? La bronca que le debía tener el hermano que hablaba así de su hermano. Entonces ahí, con el material ya que tenemos, Freud dice, claro, si mi amigo R es mi tío José, que es un delincuente, mi amigo R, que también busca el reconocimiento, el puesto de profesor extraordinario, dice, si es un delincuente, como en mi sueño, pues no me van a dar el puesto. ¿Qué quiere decir? Que quizás yo pueda tener el puesto. Pero con la segunda imagen, lo de la barba, dice, hay algo, y se acuerda de su amigo N, que es otro colega que también pretende, ¿no?, ser candidato, o que también es candidato, al puesto de profesor, extraordinario. Entonces dice, ¿qué pasa ahí? Entonces, ahí recuerda que ese amigo que lo vino a ver un día a su casa y le dijo en broma, dice, bueno, a mí tampoco me van a nombrar porque tuve problemas con la justicia en algún momento de mi vida. No le cuenta qué, pero le dice que no será por judío que no le van a nombrar, sino que es porque él tuvo un problema con la justicia. Entonces Freud dice, ay, ya está, ya está. Por un lado, el amigo R. es un imbécil, ya que es mi tío, es un imbécil, y mi amigo N, que es otro candidato al puesto de profesor extraordinario, es un delincuente. Es decir, que los dos van a ser eliminados y yo vuelvo a tener la posibilidad de ser elegido. ¿Se entiende, verdad? Entonces, claro, Freud ahí hace toda esa asociación entre los dos, y claro, aparece como un egoísta, que quiere apartar de su camino, ¿no? Como un ambicioso, porque además al principio del sueño, antes de contar incluso el sueño, cuando le han nombrado, dice, aunque no me eligen, dice Freud, dice, si yo no soy ambicioso y ejerzo con éxito mi actividad profesional sin necesidad de título honorífico ninguno. Eso es lo que su conciencia le dice a Freud. Pero en el sueño hace eso a sus dos amigos para que le nombren a él.
Es decir, cuando hablamos de intimidades, que Freud ahí nos está enseñando un poco que era egoísta como todo el mundo, sobre todo en los sueños, que es ahí somos egoístas todo lo que podemos. Es decir, que ahí enseña y él no se siente bien, porque cuando descubre que esos dos colegas que él estima mucho, que él admira la carrera de cada uno de ellos, poder considerarlos así en el sueño no le gusta nada. Por eso que el sueño aparece deformado. Para que él pueda tolerar el sueño, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando se despierta a la mañana dice, uff, qué disparate este sueño? No quiero saber, ¿no? ¡Qué disparate! No puede tener que ver con la realidad. Dice lo mismo que los que vienen a decir que no hay realización de deseos, ¿no? Que es un disparate, que trato mal a mis amigos. Bueno, en ese momento no lo sabe porque tiene las dos frases de su sueño que aparentemente no son nada. E incluso siente una gran ternura, ¿no? Como es el sueño que dice, siento un gran cariño por él. No, si siente un gran cariño por él, también porque Freud dice que nace ese afecto ahí. Y dice que ese afecto es un sentimiento utilizado por la censura para esconder, para disfrazar. Es decir, no solamente hay una deformación en el sueño que, donde no se ve la realización de deseo, sino que está la censura para terminar de engañar. Si le tengo un gran aprecio, un gran cariño a mi amigo R, que además es mi tío, no voy a ver lo que estoy realmente haciendo, que es un codazo para decir déjame pasar, que tú eres un imbécil y el otro es un delincuente. Entonces ahí va a venir a enseñarnos una particularidad del aparato psíquico. Que entre el inconsciente y la conciencia hay un salto que deforma todo, que no tiene nada que ver con lo que era el verdadero deseo, que era quiero ser nombrado como profesor extraordinario, en el sueño no se ve. Y dice, y además está la censura que va a estar en cada acto, en cada producto del inconsciente, vamos a empezar por decir, en cada producto del inconsciente va a aparecer la censura que va a disimular el verdadero deseo que está ahí en juego. Es decir que es interesante porque el afecto, ahí Freud nos viene a decir que es el trabajo de la censura. Y es la conciencia la que hace ese trabajo, es la conciencia que va a fabricar la censura para disimular, porque la conciencia es la que no quiere saber nada de esos sentimientos desagradables que tiene Freud. Entonces disimula. Dice, claro, me resisto a interpretarlo, dice Freud, porque la interpretación contiene algo contra lo cual me rebelo. Y que una vez efectuada la interpretación, demuestra ser la afirmación de que R es un imbécil. Y el cariño que por R siento, dice Freud, no puedo referirlo a las ideas latentes de mi sueño, pero sí en cambio a esta. Mi resistencia. Es decir, que el afecto no tiene que ver con las asociaciones, sino que está producido por la conciencia para encubrir, porque Freud no quiere saber nada. Bueno, digamos que el mecanismo, porque el sujeto no quiere saber nada, que interviene la censura. Dice, ¿no? Que la deformación demuestra ser aquí intencionada y que sirve como medio de disimulación.
Y dice, mis ideas latentes contienen un insulto contra R. Y para evitar que yo me dé cuenta de ello, llega al contenido manifiesto todo lo contrario. Siento un gran cariño por él. Y dice, claro, porque lo que va a venir a decir entonces que eso, esa censura, esa deformación y esa censura van a aparecer en todos los productos del inconsciente. En los chistes, en los síntomas, en los olvidos, en los lapsus, en los actos fallidos. Es decir, se entiende, ¿no? Que entre el inconsciente y la conciencia nunca va a haber un camino directo. Nunca. Es imposible. Es más, el inconsciente nunca vamos a poder saber nada sino por interpretación. Y dice, claro, que ahí vemos claramente que la conciencia es un órgano sensorial y que solamente lo que hace es permite ver algo, pero que percibe un contenido que está dado en otra parte, en el inconsciente. Ve el resultado de un trabajo, pero no ve la verdad. Después también nos da un ejemplo que es así un poco divertido. Dice, supongamos en efecto que trasladamos el asunto a un estado en que un rey absoluto, muy celoso de sus prerrogativas, y por otro lado una activa opinión pública que luchan entre sí. El pueblo se rebela contra un ministro que no le es grato y pide su destitución. Entonces, ¿el monarca qué hace? Con el fin de mostrar que no tiene por qué doblarse a la voluntad popular, va a poner o dar una medalla al ministro, aunque él no haya hecho absolutamente nada para ganarla. Ningún motivo. Y dice, lo mismo hace, dice, la conciencia lo que hace, que domina el acceso a la conciencia, ¿no? El preconsciente, más bien el preconsciente que domina el acceso a la conciencia, distingue a mi amigo R con una exagerada efusión de ternura. Y es precisamente para disimular. Bueno, así funciona el aparato psíquico. Eso es muy interesante porque nos viene a decir eso. No solamente para la posibilidad de una interpretación de los sueños, sino porque viene a presentar el funcionamiento, las primeras bases, vamos a decir, del funcionamiento del aparato psíquico. Es decir, que ya hemos visto, dice Freud. Entonces, el contenido que aparece en la conciencia como penoso, ¿no?, es un disfraz para disfrazar el verdadero deseo que está ahí. Que no puede expresarse así. ¿Por qué? Porque el sujeto no lo quiere ver. Claro. No lo quiere ver el sujeto, pero nunca lo va a querer ver, ojo. Porque también no es una decisión, sí, yo estoy... No. Es que funciona así. Hay cosas del sujeto que el sujeto nunca va a querer saber. Por eso hay ese disfraz que se impone, ¿no? Claro, porque dice que efectivamente hay algo penoso, dice en el sueño, pero no lo que pensamos. Lo que es penoso para nosotros es el verdadero deseo, que no es penoso. Para Freud es penoso pensar como piensa sus amigos en su sueño. A él, para él, es desagradable pensar así, ¿no? Es decir, por eso después hay ese disfraz e igual el sueño aparece, bueno, en este sueño era más bien indiferente. Después nos va a hablar del sueño de la bella, vamos a decir, de la bella carnicera. Ahí nos va a contar que es una paciente y cuando trae los sueños de los pacientes nos va a explicar que siempre
esos sueños están en relación o con el tratamiento o con los síntomas, ¿no? O la cura del paciente. Entonces, por eso que él suele utilizar sus sueños. Pero aquí nos va a traer el sueño de la bella carnicera diciendo, quiero dar una comida, pero no dispongo sino de un poco de salmón ahumado. Pienso en salir para comprar lo necesario, pero recuerdo que es domingo y que las tiendas están cerradas. Intento luego telefonear a algunos proveedores y resulta que el teléfono no funciona. De este modo, tengo que renunciar al deseo de dar una comida. ¿Ok? Vamos a decir, de eso es el relato de la paciente. Y nos va a interpretar rápidamente, vamos a decir, el sueño, porque la paciente que viene a decir, ¿cómo puedes decir que este sueño que tiene un montón de obstáculos es una realización de deseo? Entonces Freud dice, sí, efectivamente no tiene pinta de, ¿no? Que aparece, no aparece el deseo, pero después del trabajo de interpretación vamos a ver qué tal. Y ella empieza a hablar, empieza a asociar. Y a la tarde se ha encontrado con una amiga suya y confiesa a Freud que piensa que es una chica que le gusta al marido. Y además no solamente que le gusta al marido, sino que piensa que también a su amiga le gusta a su marido. Es decir, que el gusto es recíproco. Y entonces que no le gusta del todo a ella. Y además, pero se tranquiliza un poco porque dice, a mi marido le gusta un poco redonditas las mujeres. Y está muy flaca, muy flaca. Entonces, no le presta mucha atención. Pero la amiga le dice, a ver cuándo nos vuelves a invitar, que se come muy bien en tu casa. Y entonces Freud dice, bueno, ya está. Ya sabemos por qué no consiguió preparar la cena, ¿no? Dice, ¿por qué no consiguió preparar la cena? Es decir, claro, que es como si dijese a su amiga, ah, te voy a dar de comer para que engordes y termines gustando a mi marido. No consigo la realización, ¿no? Que la realización del deseo era no hacer la comida, no poder hacer la comida para no invitar. Después ahí en este sueño Freud va a ir un poco más lejos, que va a explicar que cómo esa paciente que utiliza, digamos, el mecanismo de la histeria de una manera un poco exagerada y que va a venir a decirnos que la histeria tiene que mantiene siempre su deseo insatisfecho. Eso es una característica de la histeria, de mantener su deseo insatisfecho. Entonces también ahí Freud va a venir a decir que quizás, que después en ese texto también, no voy a entrar en detalle, pero que en este texto es muy interesante porque hace un acercamiento, ¿no?, al funcionamiento de la histeria, de la identificación que se produce en la histeria y en la necesidad de mantener el deseo insatisfecho. Es decir, que para la histeria su deseo, aunque se realice, será insatisfecho, ¿no? Que es una característica de la histeria. Entonces, claro, Menaza, en el libro de Menaza, Miguel Oscar Menaza nos va a decir, ¿no?, nos va a recordar también en el libro de Freud y Lacan Hablados 1, que no tenemos que olvidar que vivimos en estas dos realidades. Tenemos nuestra realidad psíquica y por otro lado tenemos nuestra realidad consciente. Y que cuando el psicoanalista escucha el discurso del paciente, escucha estos dos discursos. Porque en un discurso están los dos caminos, dice. Por un lado está el camino de la censura y por otro lado está el camino del deseo. Y eso el psicoanalista cuando escucha ahí el paciente no se tiene que dejar engañar por el discurso de la conciencia.
que siempre es un discurso, ¿no? Para sacar al psicoanalista de su lugar, ¿no? Para ver si lo puede sacar con el discurso de la conciencia. Pero el psicoanalista siempre tiene que ir escuchando el deseo, por dónde pasa el deseo, ¿no? Claro, por eso, ¿no? Que dice, todo lo que el paciente diga sobre el sueño es el deseo y la censura. O sea, son las dos cosas a la vez. Claro, por eso que lo que está descubriendo ahí Freud en el capítulo de la deformación onírica, está descubriendo un mecanismo de la producción de todo el psiquismo humano, que no es solamente para algo del sueño, sino que el psiquismo, el aparato psíquico funciona así. Siempre habrá una censura entre el preconsciente y el consciente. Es decir, que nunca, ¿no? Ya sabíamos que entre el inconsciente y el consciente nunca van a estar. Nunca vamos a poder saber lo que hay en el inconsciente. Pero entre el preconsciente y la conciencia hay una censura. Es decir, que vemos que realmente la conciencia es un órgano perceptual que está tomando, ¿no? Recibiendo el deseo del inconsciente disfrazado, disimulado en la conciencia. Es decir, que realmente vivimos como ese primer ejemplo que creo que dimos la primera vez, del sol gira alrededor de la Tierra, es decir, mi conciencia me viene a decir que el sol gira alrededor de la Tierra, pero la ciencia me viene a decir que no, que es la Tierra que gira alrededor del sol. ¿Y yo qué hago? Vivo con esas dos realidades, porque mi conciencia sigue viendo que el sol gira alrededor de la Tierra, pero tengo que saber que eso es un engaño. Por eso que ahora va a decir, ¿no? Habíamos dicho, primero, el sueño tiene sentido. El sueño es una realización de deseo. El sueño es como una realización de deseo. Y ahora llega y dice, el sueño es como la realización disfrazada de un deseo reprimido. Porque claro, ese deseo yo no lo quiero saber, por eso aparece todo disfrazado. Porque de este deseo yo no quiero saber nada. E incluso en ese capítulo, a pie de página, va a tomar una nota de Otto Rank, que después va a él volver a trabajar o a explicar más bien, donde él dice ahí que está de acuerdo con Otto Rank, que viene a decir que el sueño es como la realización disfrazada de un deseo sexual infantil y reprimido. Es decir, que la próxima vez, o en los próximos capítulos, iremos viendo qué es eso de sexual infantil, que son como los dos elementos de lo cual todavía no hemos averiguado nada. Por otra parte, nos va a contar otros sueños, ¿no? En ese capítulo nos va a contar otros sueños. Por ejemplo, hay un sueño que es muy interesante también, ¿no? Que es una paciente, creo que sí, es una paciente. Es una paciente de Freud que le cuenta que ha soñado que su segundo sobrino se moría y que ya estaba en el entierro del segundo sobrino. Pero ya Freud sabía que el primero, bueno, más bien era el segundo, pero bueno, da lo mismo, que ella, su hermana, había perdido otro hijo. Es decir, que en su sueño ella repetía el entierro que ya había vivido en la vida real y soñaba con la muerte del segundo hijo. Entonces ella se sentía fatal. Se sentía fatal y dice, entonces en mi sueño he matado a mi otro sobrino, no puede ser que sea tan mala. Y entonces Freud, ¿no? Que era una escena así como muy dolorosa, que estaba ahí en el entierro del sobrino, de un niño además. Ese no puede ser. Entonces, ahí hay una cosa muy interesante también porque dice, con la asociación libre,
se averigua que lo que realmente ella utilizaba el entierro, no para matar al sobrino, sino porque en el entierro iba a volver a ver a su enamorado. Es decir, que por una historia había visto su enamorado en el entierro del primer sobrino y que entonces, porque su deseo era volver a ver a su enamorado. Entonces, utiliza, digamos, el entierro para volver a encontrarse con su enamorado. Que después también Freud precisa, ¿no? O que más bien es la paciente, ¿no? Que precisa que esa misma noche del día, ¿no? Que sueña y a la noche iba a ver, estaba previsto que ella fuese a un concierto donde ella soñaba que se iba a encontrar con su enamorado. O sea, que Freud también ahí lo que dice es que el sueño se precipita, adelanta el acontecimiento, ¿no? Que va un poco, adelanta el acontecimiento, que es una característica también a veces de los sueños, que precipitan. Me toca viajar y entonces ya en la noche estoy soñando que voy a viajar. Porque también va a precisar ahí en el capítulo que en la interpretación de esos sueños siempre llegamos a temas de los que no hablamos, sino a disgusto, dice Freud. Claro que somos capaces de hablar de eso, pero a disgusto. Y además en los que nos es desagradable pensar. ¿Sí? Temas apartados, ¿no? El penoso sentimiento que tales sueños despiertan es sencillamente idéntico a la repugnancia que tiene de apartarnos de la reflexión y de la discusión sobre tales temas. Es decir, que no queremos saber nada de eso. Son cosas que queremos apartar de nuestra vida. Y que tenemos que vencer esa cosa desagradable, digamos, cuando nos vemos obligados a emprender, por ejemplo, la interpretación de un sueño, ¿no? Que como le ha pasado a Freud, ¿no? Y también precisa Freud, hay que saber que todo ser humano abriga deseos que no quiere comunicar a los demás. Y no solamente que no quiere comunicar a los demás, sino que no quiere confesarse a sí mismo, ¿no? Por eso también el psicoanálisis decimos, sí, sí, está muy bien, pero para los otros. Es decir, yo no quiero saber esa cosa que sé, porque hay un saber del sujeto que sabe que está eso, pero de lo cual no quiero saber, no quiero tener detalles, no me cuentes nada de eso, ¿no? Vamos a decir. Hay deseos de los cuales uno no quiere saber nada. Por eso que dice que, claro, que el sueño cuando aparece con un sentimiento, un carácter displaciente, ¿no? Que es por el hecho de la deformación onírica, que representa, digamos, que representa, se demuestran deformados, disfrazados la realización del deseo, porque no quiero saber nada de eso. Y aparecen, claro, irreconocibles. Sin la interpretación no podemos saber nada. Entonces termina el capítulo para decirnos y subrayar, entonces, esta vez, que el sueño es la realización disfrazada de un deseo reprimido. Vemos que ahí ahora nos hemos encontrado en ese capítulo que no solamente hay deformación entre el inconsciente y la conciencia, evidentemente que no puede aparecer tal cual, pero que además hay una censura que es del preconsciente que va a poner una barrera entre el preconsciente y la conciencia para que la conciencia no vea. Es decir, que cuando decimos que la conciencia es un órgano perceptual que está totalmente, esa conciencia está engañada por todo el trabajo que se hace antes, ¿no? Hay todo un trabajo que se hace en el aparato psíquico antes que pueda aparecer en la conciencia el resultado. En la conciencia tenemos el resultado de todo un trabajo que se hizo. ¿Para qué? Para que la conciencia no se entere de nada. Es que es sorprendente, ¿no? No se quiere enterar de nada. La conciencia
no quiere saber. Entonces, vivimos en vidas paralelas, en consciente e inconsciente, en un engaño, en una verdad de la cual no sabemos. Salvo si entramos, como habíamos visto al principio, en el marco analítico, con la escucha de un psicoanalista y la posibilidad de una interpretación. Hablar en el diván es lo que nos va a permitir descubrir, digamos, esas verdades que son verdades, como vemos, ¿no? Como en los sueños ahí que hemos visto hoy, que son verdades, digamos, momentáneas, que viene a desvelar. Después no vamos a decir que Freud, con todo lo que nos dejó, era un egoísta, pero en este sueño era egoísta. Pero era en ese momento, y además es una realización de deseo. Acuérdense también del sueño como de la sed, es decir, que es la realización de un deseo, pero en el aparato psíquico. En la realidad, Freud solamente escribió la interpretación de los sueños. Quiero decir que no hizo nada a sus amigos, ¿no? Que separemos, es decir, una cosa es nuestro aparato psíquico y por otro lado está nuestra vida. Bueno, el próximo día seguimos con materiales y fuentes de los sueños, el capítulo siguiente. Entonces, les propongo que vayan a hacer la lectura, porque así, cuando nos encontremos el martes que viene a la misma hora, a las 21 horas, si habéis hecho el trabajo de lectura, todo se hace más interesante si uno ya ha leído algo del capítulo, que si viene con las manos vacías, es más difícil engancharse, digamos, si no hay una alfombra ya puesta con una lectura. Bueno, seguimos el próximo día. Muchas gracias a todos. Buena semana y hasta el martes que viene. Adiós.